haciendo, lo matamos con un poquito de música como para alegrar un poco la mañana. Estamos con otro video del canal. Hoy es día martes y estamos con muchas ganas de ir a pescar. Hace días que están haciendo muy buenas pescas en el buceo de Burriqueta. Alguna broto, la corvina, bueno, Germán las está detonando. Ayer el Seba pescó también muchísimo. Así que bueno, el día está muy húmedo, un viento noreste de poca intensidad, pero una humedad de un 97-98%, o sea, hay más humedad que aire. Y bueno, y vamos a ir acá al Faro Rojo, que ayer realmente las detonaron las burriquetas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Como siempre decimos, una vez que lleguemos al pesquero actualizaremos, pero hoy creo que hasta voy a pescar con tres cañas, con eso les digo todo. Así que bueno, vamos arriba a ver qué sale en el querido Faro Rojo. Vamos arriba, estamos estacionando, vamos por más. Bueno, después de tanto tiempo, llegando nuevamente a nuestro querido Faro Rojo, Montevideo, Uruguay, barrio buceo, por los que andan por otros lados del país o del mundo. Y bueno, hoy, como pueden ver, viento noreste, poca intensidad. El agua está media vinagre, no está muy linda, que digamos, si me preguntan de aspecto. No tiene mucha espuma. Pero bueno, ayer, pescado, después mostraré en las imágenes, pero para tirar para arriba. Está abajo, pero esos palos ahí dan más o menos la profundidad, de estar más o menos un metro, metro y algo. Así que bueno, vamos a ver. Hay una humedad que está tremenda. Tenemos dos pescadores que tienen una caña en la punta y el otro, bueno, vamos a ir para la punta, vaya, que fue donde hicieron la pesca ayer con Germán y el Seba. Hasta fileteo pescado y todo, así que con eso les digo todo. Vamos para la punta, vamos arriba. Bueno, y yo estoy armando las cañas y vi cómo le bajaba la cañeta al cubano. Para mí es una burriqueta, le bajó lindo la caña. Y bueno, recién llegamos. Te di suerte, cubano, ¿eh? Sí, y te avisé porque estabas ahí medio. Estabas conversando, que te comés los chuchos. Bueno, linda burriqueta. Mediana tirando a grande, ¿eh? Muy buena. Bien ahí, cubano. ¿Viste? Hay vida. Vamos arriba. Hoy Germán las detonamos, Germán. Vamos. Bueno, amigos, estamos ahora sí con las dos cañas en el agua y el cubano no para, es una bestia el tipo. Pero esa caña mentirosa. Vamos a ver, dice que es un congo. Pero puede ser una brótola, Una brótola. Porque viene. Y viene allá, viene flotada, o sea que. ¡Ah! ¡Oh, no! Una raya, mirá. Vos que llamaste al chucho, mirá, vino la hermana. Y bueno, esta no te la comés, ¿no? Ah, yo qué sé, dijiste que le prendías a todo. Ah, no, pobrecita, ¿no? Pero bueno, está. Igual estás corto de carnada en una de esas. Va para el agua, ¿no? Sí, capaz que. Capaz que marcha carnada, pero creo que comió bien ahí. Así que bueno, una rayita. Una rayita macho, exacto. Vamos arriba al cubano, vamos broma. Buena vida tiene. Bueno, gente. Había hecho tremenda filmación, pero bueno, no filmó. Así que. Bueno, acabo de clavar un muy lindo congrio. Estamos medio secos de carnada con el cubano, no sabemos qué vamos a hacer. Pero. Agua. ¿Agua? Agua. Sí, merece vivir. Sí, pobre. Realmente igual. Se viene una tormentita linda, así que estamos arreglando acá el desastre. Lo vamos a pasar a. Para. Tremendo. Tremenda bestia la congrio. Sí, eso es. Este quiere. Dale. Ese huevo quiere sal, dicen. Dale. ¿Liberación o sí, nada? Sí, no, liberación, sí, pobre, está. Bueno, dale, dos, va. Sí, vaya, mijo, vaya con Dios. Vamos, ahí va. Estaba lindo. Lindo congrio. Habíamos hecho una buena filmación, pero. No filmó. Y esta acá me aflojó, así que creo que tengo otra cosa ahí por ahí. Vamos arriba, cubano, vamos. Bueno, y el cubano trae algo, dice otro congrio para mí. Viene una burriqueta. Pero bueno, por lo menos empezó a activar la cosa. Che, segunda burriqueta del cubano ahí. Y bueno, y salieron algunos congrios. Y por ahora es lo que hay valor. Vamos arriba, viene ahí Cuba.
Bueno, por suerte tengo acá el certificador que me dijo esa sí es burra, que ya congrio no es para él. Como que el tipo tiene un máster ahí en picadura. Hoy dijo era un congrio, estaba visto. O sea, el tipo es un iluminado. Por eso, allá están, diría el cubano. Allá están, coño. Allá están. Y arriba, oye. ¿Me devolvés el trapo? Pero no ves que estoy. ¿No ves que estoy limpiando el ciclón ese extratropical que pasó por mi tarro? Pero bueno, está linda, ¿no? Le hice caso al Seba, pescá como el Germán con ocho anzuelos y le pusimos. Ya saben, la burriqueta te da mayor rendimiento que una anzuelita arriba siempre. No de peje, no, algo medio firme, si son buenas como esta, marchamos. Así que bueno. Permiso. Burriqueta. Bueno, pará. Mirá que vos solo pescás, pescadilla nomás, ¿eh? No es tu época. No sé qué estás haciendo acá en el muelle. Tenemos el estirle acá del cubano. Alguna cosa viene saliendo. Linda burriqueta. Mis hijos por lo menos un mordisco van a tener el día de la fecha. Vamos arriba. Bueno, y el cubano picó por la raya, diría, en términos futbolísticos. Ah, pero no, la idea es que sobreviva, cubano, no. Le diste cada paliza contra la piedra que. Bueno. Está salada la cosita, ¿eh? Sí, no. Otra rayita, bueno. Podés usar ahí el palito mientras yo voy ordenando ahí el campamento. Pero, segunda raya del cubano. Vamos arriba y vamos por más. El agua está salada, las condiciones cambiaron. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Pero burra poca cosa por ahora. Tenemos al Stirling acá por ahora. Zapatero a su zapato. Pero el loco le cuesta entrar en calor. Así que vamos arriba. Y bueno, estamos acá con el Jonah y el cubano José. Haciendo una pesca más o menos decorosa de en la mañana. Alguna burriqueta, alguna raya, algún megacongrio. Y bueno, y el Jonah molestando, obviamente. Y dijo, debe ser chiquita, claro, ya. Esto es un corvalito. Corvalito, mirá. Es uno de mis amigos esto, acá, cubano. No sé si vos ves los videos del canal, este es como la mascota. El corvalito para mí es como la mascota y aquella me está picando también, tenés razón, cubano. Estás en toda. Sos bien cubano, no se te pasa una. ¿Qué lo parió? Bueno, viene ahí rapidísimo el cubano. Así que bueno, corvalito que obviamente va a ir para el agua. Pero bueno, por lo menos está activa la pesca. Menos de este lado de acá. Que viene acá a tirar mala vibra nomás, Jonah, porque realmente no ha pescado nada. Vamos a ver si se despierta, pero. Vino depre, vamos a ver si lo levantamos a base de burriquetas. Tranquilo. Ah, bien ahí, vamos arriba. Bueno, y el Cuba dice, ¡Ellas están, coño! Eso, esto para el pelado. Van todas para el Seba, dedicadas para el Seba. Que allí hizo una muy buena pesca de burriqueta, como hacía tiempo que no pescaba, hasta filete hizo gente. Después voy a mostrar las imágenes porque realmente que el Seba haya fileteado burriqueta es tremendo. Tercera burriqueta del cubano y el corvalito que. Mi amigo se lo quiso llevar porque está. Dice que son muy sabrosos. Es una donación. Así que, no, con mucho gusto, ¿cómo no? Bueno, tercera. Ojo que no se te vaya para el agua, cubana. Muchacho, me tiro cabeza. Pero ya están, vamos arriba. Bueno, gente, 11:30 de la mañana. Jonah, vení para acá, dale, vení. Vamos a mostrar la pieza. Segundo corvalito. Estoy como en casa. Segundo corvalito de la jornada y el cubano lo mira ese corvalito y dice, está delicioso. Así que bueno, el corvalito viaja para La Habana. Así que vamos a ver la pesca del cubano. Está bastante chaucha la cosa. Para mí que el de carne que hay son estos corvalitos. Bueno, son como una, ya saben, una burriqueta un poquito más chica. Tienen ahí como una jorobita ahí rara. Pero son de la misma especie, la misma familia. Ya el cubano hoy ya tiene la comida hecha. Y bueno, y esperemos que salgan más. Vamos arriba, sí, vamos arriba Cuba, vamos arriba. Bueno, y dice el cubano, me picó, no sabemos qué le picó. Tenemos varias hipótesis, pero bueno, creo que lo único que está descarnando es el corvalito, amigo mío. Está, tres no seas malo. Lo vas a extinguir. Robado todavía, ¿no? No, robado todavía, mirá. Los vas a extinguir, vos. Se mirá, muera, ahí tiene dos. Este que le va a sacar los ojos, te va a comer. Si no, ese, no, eso es escama. Saca la cabecita, está escama. Cabecita. Chin, chin, chin. Ah, la mierda, bueno. Aceitico hirviendo y dale. Ah, la mierda. Bueno. Dale, vamos arriba, corvalito. Vamos arriba, corvalito.
Está muerta la cosa, gente. Vamos arriba. Bueno, amigos, 2 y 38 del mediodía. El cubano estaba desarmando ya. Es como el ciego, no sabe ni si pesca. Ya estamos en ese. Bueno, otra burra. Igual el pique mermó muchísimo. Hay muy poca actividad. Hasta las 10 más o menos estuvo bastante activa. Y bueno, por lo menos, pero vamos a ver. Mostrá ahí, cubano, pero se lleva la pesquita, mirá. Yo le voy a dar la mía porque una sola no voy a llevar. Está linda, no, linda. No despreciar. No. Sacá de arriba de la campera los pescados, muchachos. Ya muriendo te va a matar a tu mujer, vos. No, lo lavo yo. Y bueno, está bien. 4, 5 burriquetas, 3 corbalitos, que bueno, que en paz descansen y bueno, por lo menos se lleva la fritada. No, y ahora voy a tirar por la grande ahora. Ah, ahora te engolosinaste. Ah, estás para esa. Bien ahí. Vamos arriba, cubano. Vamos por más. Bueno, gente, 1:05 de la tarde. Yo ya me estoy retirando. Estamos acá con José, el cubano del tocayo. Y bueno, y antes de irme, las 5 no puede faltar. Otro corvalito. Sin cola. Ya saben que es bastante frecuente cuando son atacados. Y bueno, después se cierra el muñoncito ahí. Y los tipos siguen igual. Pero está largando sangre por todos lados. Creo que el cubano le va a sacar. Se relame el cubano. Le va a sacar mejor provecho, así que bueno, está sacriendo sangre por todos lados por el corvalito. Así que bueno, vieron de cerca, parece que está grande. Pero es un corvalito. Lo único que por la vuelta, bueno, acá un señor anda con una currica, algún pejerrey anda por la vuelta, salieron algunos congrios. Y no muchas cositas, vamos a ir desarmando de pasito. Bueno, amigos, nos estamos marchando acá del pesquero del Faro Rojo. Como siempre pasa, de noche siempre es mejor pesca y cuando uno va, bueno, no hay tanta cosa. Pero como pudieron ver en las imágenes, alguna burriquita prolija anda, broto la ninguna, el agua estaba ahí media entreverada, pero para mí con un color medio vinagrado, pero salada tiene que estar, salieron dos rayas, mucho congrio, raro que no haya ninguna bigotuda, pero después burriquetas. A diestra y siniestra ayer de noche, pero hoy ya me armó la cosa. Bueno, y es así la pesca. Algún peje con currica ha salido, pero de a poquito se viene activando la cosa acá en Montevideo, así que a no bajar los brazos y a empezar a ir a buscar, porque pescado alguna cosita hay, alguna corvina en esta semana ha salido, así que bueno, algo salió, pero ahora hay que ir a cumplir, hay que ir a trabajar. Como siempre decimos, video cortito, informativo, que esperemos que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau. Chau. Buenas noches, amigos. Hoy es lunes 17 de julio. Y bueno, acá estaba Germán. Germán, apagame la luz, por favor. Porque no se ve la cara tuya. Y bueno, terrible pesca de burriqueta. Alguna broto la salió. Y bueno, Germán, como siempre. ¡Pa! Literalmente. Las mató. ¿Todo esta es tu pesca, Germán? Esa es la pesquita. Ah, bueno, bien. Bueno, acá está. Fabi, el Bebote se llevó su cuota. Ah, también Fabián y Fabricio también se lleva su cuota. El Diego también. Y bueno, y yo mi mil de pesca. Que la tengo por acá. Y bueno, parece que están acá, en el buceo, Faro Rojo. Cortito y bien informativo.